4, 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, take your seats. Es la cuenta atrás para poder tomar la primera pinta de cerveza fuera de casa en 3 meses. Así han celebrado los ingleses la reapertura de los pubs a medianoche. Hoy también hemos visto largas colas y carreras para entrar en las tiendas y en los centros comerciales que han abierto de nuevo. El primer ministro Boris Johnson ha pedido prudencia. La combinación del confinamiento en Inglaterra y la campaña masiva de vacunación han hecho que las cifras de coronavirus de la pandemia mejoren en los últimos 4 meses. Ayer solo 7 personas fallecieron en todo el país. Hoy los ingleses han podido volver a los bares, restaurantes, tiendas y peluquerías. Gente por todas partes y colas para comprar en las tiendas. Nosotras hemos estado 2 horas esperando para entrar, desde las 9 de la mañana, por temor a que se acabaran las existencias. Llevamos mucho tiempo ahorrando. Pues está todo llenísimo. ¿Y habéis aprovechado para comprar qué? Hombre, pues ropita que siempre toca, ¿no? También han reabierto los gimnasios y las peluquerías. A mí me cortaba el pelo mi novia, así que estaba loco por venir. Los pubs todavía no pueden atender en el interior, pero las terrazas están llenas y los restaurantes no paran de recibir llamadas para reservar. Nosotros llevamos cerrados 1 año y lo que sucede es que en Londres no hay tantos turistas, así que ya veremos cómo nos va. Y en función de cómo evolucionen las cifras del coronavirus, el Ejecutivo decidirá más o menos dentro de un par de semanas si abre la mano con los viajes al extranjero, aunque también tendrá en cuenta la situación en el exterior, por ejemplo, en España.